Egunon guztioi. Hasiera emango diogu aparteko osoko bilkura honen gai zerrendari. Lehenengo puntuan dugu hasierako onespena ematea Vitoria Gasteizko udalaren 2017ko ekitaldirako aurrekontu orokorrei. Osoko zuzenketak aurkeztuta daude, baina jakinarazi digute bai irabazi taldearena eta baita ere Podemos taldearena bertan bera geratzen direla. Beraz, bakarrik dugu EH Bilduren osoko zuzenketa eztabaidatzeko. Emango diogu lehenengo txanda EH Bilduri eta gero gainontzeko alderdi politikoek parte hartuko duzue. Beraz, Darrion Anderea, zurea daitza. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Egunon, guztioi. Aurrekontuen proiektu bat, aztertzean galdera bat beti egin behar da. Proiektu hau ona alda? Hau da, hiriak aurrera egin dezan balio aldu? Baldintzarik azkarrenetan dagoenari laguntzen aldio? Hiriak etorkizun hobeagoa lortzeko oinarriak jartzen alditu? Berdintasunean, kooperazioan, kultura, euskera, elkarbizitza eta bar gaietan aurrera egiten aldu? Eta erantzuna kasu honetan ezetz da. PNV eta PSEek aurkeztutako proiektua sinesgarritasun ezarenak dira. Proiektua eta ideia asko erori zaizkiolako bidean. Eta horregatik ere eredu ezarena da. Ez dago Gasteiz berritzeko eredurik eta ambizio ezarenak ere dira. Orain artekoarekin jarraitzea besterik ez duelako planteatzen. Ez dira aldaketa sustatzeko aurrekontuak. Antza handiagoa dute 2015ko aurrekontuekin, 2016an adostasun zabalarekin adostutakoak baino. Diru gehiago du bai, baina tamalez ideia gutxiago. Errepikapen asko, baina berrikuntza gutxi. Eta adreilu gehiago, baina etorkizun gutxiago. EH Bilduk abenduan iragarri zuen eta ordutik saiatu gara ez inoren denbora galtzen, ez kea saltzen eta batez ere gure gogoeta partekatzen. Egoeraren larritasuna ikusita, hiriak aurrera egin dezan. EH Bilduk osoko emendakina aurkeztu egin du eta mai gainean dago. Eskatzen du aurrekontuak atzera botatzea. Aurrekontu horiek ez zaizkigulako gustatzen. Eta ez dugu ere emendakin partzialik aurkeztu. Ez dagoelako ere inolako bermerik, benetan aurrera eramango direnik. Orain dela urte bat egoera oso desberdina izan zen. Inoiz udal honetan lortutako akordiorik zabalena lortu bai genuen. Eta akordio hori bidean galdu eginda. Eta akordioaren garrantzia ez dago sinaduran, betetzean baizik. Hitzetatik ekintzetara pasatzea inoizko bermerik onena da. Eta kontrakoa zuribideak dira. Norberak bere burua zuritzearenak. El proyecto de presupuestos que defienden PNV y PSOE son los de la falta de credibilidad, los de la falta de modelo y los de la falta de ambición. Se parecen más a los presupuestos de 2015 que a los de 2016, aquellos acordados por una mayoría tan amplia. Tienen más dinero, pero tienen menos ideas. Tienen más repeticiones y menos innovaciones. Tienen más ladrillo y menos futuro. Es el momento de votar el proyecto de presupuestos y la postura de Euskal Herria Bildu es la de la coherencia. Hemos presentado la enmienda a la totalidad porque no nos gusta el proyecto de presupuestos que está sobre la mesa. Este proyecto del que, por cierto, no habla nadie, porque la verdad es que hay muy poquito de lo que hablar. Por eso pedimos su devolución. Y por eso vamos a votar esta enmienda a la totalidad. Porque el proyecto no es bueno para la ciudad. No tiene ni ideas ni aspiraciones. No responde a las demandas de la ciudadanía. Y no asienta bases para que la ciudad pueda mirar a futuro. Nos hemos comprometido con los y las gasteiztarras a pensar en el futuro e implementarlo en esta legislatura. La iniciativa de Euskal Herria Bildu hizo posible aquel 13 de junio de 2015 iniciar un giro en el ayuntamiento, giro para avanzar a futuro, giro para mirar a la ciudadanía, giro hacia la justicia social. El día 13 de junio se materializó el cambio en la persona
que en estos momentos empuña la maquilla de alcalde. Con el apoyo de Euskal Herria Bildu, Podemos e Irabazi. Euskal Herria Bildu tiene un objetivo muy claro. Cuando acabe la legislatura, poder ser capaces de hacer un ejercicio de reflexión y poder decir que el estado de la ciudad es mejor en 2019 de lo que era en 2015. Parece simple, pero no es sencillo. Porque una persona no produce el cambio. Un proyecto que aúne diferentes podría hacerlo. Un proyecto que plante semillas de valores que germinen en una convivencia más fluida entre todos y todas. Entre hombres y mujeres, entre nacidos de aquí o personas venidas de fuera. Hombres, mujeres o cualquier persona que se sienta parte del colectivo LGTB. Nacidos de todas las maneras, aquí y ahora, entre generaciones, que construya cimientos de nuevos modelos energéticos basados en las renovables, de empleo verde, de reconversión de empresas en situación de crisis y que lance al vuelo aspectos tan importantes como el euskera, la cultura o proyectos aeronáuticos para Foronda. Y esa fue la propuesta de presupuestos que salió el año pasado aprobada con 2/3 de este pleno. Y ahora tenemos sobre la mesa el proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno. Un presupuesto, todos sabemos que es la jerarquización de las prioridades. Y a este proyecto le faltan todas las partidas que podrían iniciar el giro de ciudad. Han quitado créditos compromiso aprobados para el año 2017. Y en lugar de partidas que buscan incentivar el comercio local, el primer sector, el empleo en clave de sostenibilidad, el bien común, los barrios como prioridad, el apoyo a pymes, a empresas en crisis, acceso a vivienda, un derecho subjetivo reconocido y a los que lo tienen más difícil, sin olvidar la memoria, la acogida, los colectivos invisibilizados. Sin embargo, lo que hay son más propuestas de ladrillo. Y una ciudad necesita obras, evidentemente. La principal obra que se plantea es una plaza del centro. Y vuelve a relegar a los barrios nuevos a ser meras comparsas. Sigue sin haber plan de movilidad para esos barrios, ni plan para acometer la deuda histórica de equipamientos con Salburúa y Zabalgana. Los incumplimientos de este Gobierno también no han sido solo con sus socios presupuestarios, lo han sido con la ciudadanía. De los 3 millones que prometieron destinar a las partidas de Gasteiz o Betus, sobre la mesa solo tienen 1.500.000. Y Euskal Herria Bildu ez ditu konpartitzen aurrekontuen irizpide politikoak, ez da egiteko moduak ere. Larrialdi ekonomiko egoeran egonda, hiriari aldaketarako konpromisoa emanda eta hedatzen den kontzentzuaren mezuaren kontra, indar politikoaren ezberdina eta 2016an adostutako konpromisoak kontutan hartu gabe burutu dira 2017ko aurrekontuen proiektua. Gobernuak aldarria egiten du elkarren arteko lankidetzaren bidez soilik lortuko dela egoerari aurre egitea, baina hartutako erabakietan eragile politiko eta sozialak ez dira aintzat hartzen. Areago, ez betetzeak salatzeko egin ditugun oharpen aurrean, gobernuak entzungor egin du. Esandakoarekin kontraesanean, ohiko moduak erabili ditu, eta gizartearen beharrizanetara azetu ordez, ez dituen aurrekontuak aurkeztu egin du. En este camino, desde junio de 2015, ha habido acuerdos y desacuerdos. Desde luego, Euskal Herria Bildu ha estado en todo lo que apoyaba la ciudad. Pero también pensamos que es el momento de mirar a futuro y de tejer confianzas. Que es hora de hablar de proyectos. Proyectos reales, ilusionantes, necesarios, anunciar proyectos pensados, programados y cerrados, iniciativas que necesita tanto esta ciudad, que miren a las mujeres, a los jóvenes, a nuestros mayores, a las necesidades de educación, a la cultura, al euskera, a la creación de empleo, a impulsar pymes, que mire a Foronda, a Miñano, a Jundiz, a Betoño, que concrete promesas para Salburúa y Zabalgana. En ese camino que impulse el cambio y que mejore la ciudad es en el que se va a encontrar Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko, Larrion Anderea, orain gainontzeko talde politikoen txanda da, hasiko gara Irabazi taldetik, Fernandez Jauna, zurea da hitza. Bai, mi esker, ba, Irabazitik, hasieratik, esan dugu, aurrekontu luzapena ez dela inorentzat berri ona. Ez dela inorentzat berri ona. Herritar asko, alderdi politiko guztiok, gure zilborrari begira, egoteaz, nekatuta dago. Gure arteko akordioak, behar ditu. Akordio bat lortu dugu. Eta horregatik ez diogu aurrekontuak aprobetxarik trabarik jarri nahi. Honela, Gasteiz bidezkoagoa, sozialagoa eta
jasangarriagoa izango da. Decía que desde el inicio este grupo irabazi y este concejal ha dicho que una prórroga presupuestaria no era una noticia buena para nadie, ni para la ciudad ni para el ayuntamiento. Desde el inicio de esta legislatura, irabazi ha estado o ha tenido la responsabilidad política de estar en los principales acuerdos de este ayuntamiento. Desde ese 13 de junio en la sesión de investidura hasta pasando por el acuerdo del año pasado, el acuerdo presupuestario, o también el romper la foto con el SEA y subir el IAE. Hemos estado dialogando cuando el Gobierno municipal nos ha llamado y hemos estado hablando. Es cierto que todavía hay mucha confianza por recuperar. Es cierto que ese acuerdo que llevamos el año pasado, su ejecución, no es para nada satisfactoria. Y la consideramos y lo seguimos considerando en esas nuevas partidas insuficiente. Pero es igual de cierto, como he comentado antes, que esa prórroga presupuestaria no solo no es buena para nadie, sino ralentizaría muchos de los proyectos que están encima sobre la mesa, proyectos importantes para la ciudad, y también esa transformación social y ambiental por la que apuesta irabazi. Esa Vitoria-Gasteiz, Green Capital, pero Green Capital de verdad, esa Vitoria-Gasteiz que busque la igualdad entre mujeres y hombres, esa Vitoria-Gasteiz que sea mucho más social y mucho más sostenible. Insisto, creo que todos los grupos municipales estaremos de acuerdo en que una prórroga presupuestaria no es una buena noticia para nadie. Creo que también la ciudadanía en estos momentos, o gran parte de la ciudadanía, nos pide que tengamos esa responsabilidad política de dejar de mirarnos el ombligo, de estar encerrados en esta casa, que muchas veces pecamos de eso, y de entrar en el diálogo y en consensos y en llegar a algún tipo de acuerdo. Por supuesto, y después ya hablaremos de ese acuerdo, no es el acuerdo ideal, pero es un acuerdo que permite seguir avanzando para esta ciudad en esas políticas de cambio y en esa intentar recuperar esa ilusión del cambio que empezamos el 13 de junio. Por lo tanto, entendemos que hacemos flaco favor a las personas que nos han votado si nos enrocamos en nuestras posiciones políticas y partidistas, y por lo tanto, por eso hemos retirado la enmienda a la totalidad y no apoyaremos la enmienda de Euskal Herria Bildu. Muchas gracias, señor Fernández. Orain podemos taldear en txanda, Hinojal jauna, zurea da hitza. Mila esker. Lo primero, yo soy más de hechos que de palabras. ¿Cuáles son los hechos? Veníamos de un quebranto importante de la confianza por el no cumplimiento del pacto presupuestario del año pasado. Así lo hicimos ver en la comisión y así lo hicimos ver en todas y cada una de las reuniones que tuvimos anteriormente para ver cómo abordábamos el presupuesto del año 2017 o un posible acuerdo en el presupuesto del año 2017. Nosotros fuimos claros, siempre presentamos y mantuvimos la enmienda de actualidad porque creíamos que el proyecto presentado no era bueno. No era bueno porque era continuista con las políticas anteriores y porque era y pecaba de volver a las políticas que ya creíamos olvidadas después del 13J. Nosotros al equipo de gobierno le exigimos altura de miras y le exigimos negociación. Y a nosotros, la ciudadanía, nos exigió exactamente lo mismo. La gente nos pone aquí para que lleguemos a acuerdos, para trabajar por Vitoria, no por nuestras propias siglas, no por nuestras propias ambiciones. Y por supuesto que los modelos de ciudad son diferentes entre partidos. Y por supuesto que es necesario ponerse a hablar, pero para ello es necesario tener altura y hablar. Y seguramente dejarse pelos en la gatera y seguramente apoyar cosas que no son propias de uno, sino que son propias del otro, del diferente, del que no responde a nuestras propias siglas. Y por eso quisimos, de alguna manera, ocupar un espacio y desenquistar la situación que se había producido e intentar forzar una negociación entre diferentes. Evidentemente, solo nos encontramos en el camino, irabazi, y nos hemos encontrado solos. Los grupos pequeños nos hemos encontrado solos frente al Gobierno y nos hemos encontrado, pues nos han faltado otros compañeros para conseguir un mejor pacto presupuestario. Y es verdad que nos han faltado. Por eso nosotros presentamos en su día una enmienda a la totalidad
Exigíamos altura a la negociación, la encontramos durante esta semana, hemos encontrado un acuerdo que luego hablaremos de él y por ello hemos retirado nuestra enmienda a la totalidad y por ello creemos que la evolución de las cuentas ahora no es positiva, porque una prórroga no es buena para absolutamente nadie, solo puede responder a intereses partidistas y yo no quiero cambiar la rueda de prensa que anteriormente teníamos los jueves por una rueda de prensa cada dos meses anunciando proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Orain alderdi sozialistaren txanda, López de Munain jauna zurea da hitza. Buenos días a todos y a todas. Bueno, una vez más quiero comenzar defendiendo los presupuestos. Desde luego estos presupuestos que se han presentado creo que son mejores que los del año pasado y son mucho mejores que los del 2015. Son mejores porque tienen más recursos. Son mejores porque esos recursos van a distribuirse mejor. Son mejores porque contarán con aportaciones de grupos como Podemos e Irabazi. El Gobierno ha vuelto a demostrar su talante dialogante y Podemos e Irabazi puede dar fe de ello. Y a ellos quiero agradecer la creación de un nuevo escenario para intentar que la ciudad siga avanzando. Pero hay quien sigue enrocado en su posición de salida, porque desde el principio no han estado pensando en el día a día ni en la ciudad, sino porque desde el inicio han estado pensando en 2019. Y esta es una verdad objetiva e incuestionable. Con la actitud irresponsable de Bildu y Partido Popular, que están unidos en un mismo frente en Vitoria, Vitoria puede quedarse sin presupuesto. Nosotros siempre hemos dicho que desde el principio que eran unos presupuestos mejorables y siempre hemos trabajado para que las aportaciones del resto de grupos estuvieran presentes. Sin embargo, nuestra sorpresa ha venido desde el inicio por la existencia de interpretaciones y actitudes que nos iban indicando que podíamos llegar a un escenario no deseable para la ciudad. La crítica principal ha sido la falta de credibilidad por no haber ejecutado el presupuesto anterior. No ha importado que a la mitad del año haya cambiado el Gobierno. No ha importado que la mayoría de enmiendas no ejecutadas fueran por falta de venta de PMS. No ha importado que hayamos hecho reuniones durante el año explicando de lo que se iba ejecutando y no. Y, por supuesto, no ha importado lo que se está ejecutando y lo que está en marcha. Solo ha importado justificar lo injustificable, que haya quien quiera dejar sin presupuesto a Vitoria en el segundo año del llamado cambio. Falta de credibilidad, dice Bildu. Falta de credibilidad, le dijo el cazo a la sartén, ¿verdad? ¿Qué credibilidad tiene quien presenta una enmienda a la totalidad y no trabaja en ninguna enmienda parcial? ¿No ha habido tiempo o no ha habido ganas? ¿Por qué cuesta creer que tengan tantas razones para votar en contra y, sin embargo, carezcan de un proyecto alternativo al de este Gobierno? ¿Desidia? ¿Ausencia de alternativas? ¿Paripé? Que la opinión pública elija la respuesta, pero, desde luego, ustedes, credibilidad ninguna. En la negociación presupuestaria del año pasado, los socialistas sabíamos que la dificultad de la ejecución presupuestaria en las partidas de Bildu, y quiero recordar que éramos oposición en aquel momento. Nos extrañó que Bildu prefiriera el titular «Hemos arrancado más de 10 millones de euros al Gobierno» antes que asegurar la financiación de sus partidas y negociar una suma más humilde, pero realista y ejecutable. ¿Por qué? Porque ustedes prefirieron vincularlas a PMS. La explicación que entonces encontramos en esa manera de actuar es que querían dejar un margen para la crítica. Lo que no podíamos imaginar es que el precio final que tuviera que cobrar, que quieran cobrar, sea dejar a Vitoria Gasteiz sin presupuesto. Hay quien ha jugado con las cartas marcadas, sabiendo cuál iba a ser el resultado final de partida, siguiendo una hoja de ruta desde el principio y elevando el incumplimiento a la categoría de fin de la confianza. Han jugado a ganar, aunque para ello tienen que perder la ciudad, porque su éxito es el fracaso de la ciudad, su éxito es la ausencia de presupuesto. A este Gobierno no le ha faltado esfuerzo para acordar el siguiente presupuesto, más bien al revés. Lo hemos intentado por activa y por pasiva. Primero, prestando un buen borrador abierto a modificaciones. Segundo, intentando negociar los presupuestos. Tercero, mostrando disponibilidad a acertar las exigencias realistas del mismo. En definitiva, hemos trabajado para explicar la desconfianza. Hemos puesto alternativas para trabajar la confianza. Y hemos negociado hasta la extenuación. Ahí tienen el ejemplo del acuerdo alcanzado con Irabazi y Podemos. ¿Y cuál ha sido el resultado de todo este esfuerzo? Hay quien va a decir no al presupuesto. Hay quien sigue enrocado en su posición de salida, porque desde el principio no ha estado pensando en el día a día ni en Vitoria Gasteiz, sino porque desde el inicio ha estado pensando en el 2019.
Sin presupuesto perdemos todos y todas. Y lo que es más importante, pierde el cambio de modelo que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas quiso dar a esta legislatura, acordado por encima de nuestras diferencias. Y ahora sí, concluyo reiterando tres cuestiones. ¿Qué es un buen presupuesto? Y lo mantengo. Lo he explicado cuantitativa y cualitativamente. Que ha habido exceso de teatralidad en algunos grupos de la oposición y nos sorprende. Y, sin embargo, por parte del Gobierno hemos intentado ejecutar la mayoría del presupuesto anterior, poner medidas para que haya una fiscalización mejor y hemos intentado acordar hasta la extenuación el presupuesto siguiente. Mientras ha habido un Gobierno dialogante que ha intentado acordar los presupuestos, ha habido grupos, los que hoy niegan a Vitoria es un presupuesto, que han teatralizado el desacuerdo desde el principio. Han puesto un precio impagable, han priorizado sus intereses partidistas y está bien. Y ya está bien de pensar en las siguientes elecciones. Y ustedes construyen su verdad como quieran, pero la consecuencia de su legítima verdad es una verdad objetiva e incuestionable, que su responsabilidad dejará sin presupuesto a Vitoria-Gasteiz. Quiero dejar, quien deja sin presupuesto a Vitoria-Gasteiz será responsable de su parálisis en los grandes temas, en las apuestas de futuro. Sin embargo, deben saber que la gestión de Vitoria-Gasteiz no parará. La ciudad debe saber que este Gobierno está preparado para seguir haciendo que avance la ciudad. La ciudad debe saber que queremos seguir avanzando en ser un referente en democracia participativa, que queremos crear y desarrollar un plan estratégico de la cultura, que queremos mejorar el transporte público y la movilidad sostenible, que queremos reformar y rehabilitar los viejos barrios y sus viviendas, que queremos abordar las reformas y mantenimiento de instalaciones deportivas que llevan años paralizadas, que queremos seguir siendo un referente en materia social, garantizando las necesidades básicas de las personas, que queremos mejorar la seguridad ciudadana, apostando por nuestra policía, nuestros bomberos, etc. Y así lo haremos. Pero la responsabilidad de que Vitoria no tenga presupuestos sea de quien deje a la ciudad sin ellos, no de este Gobierno. Y a ellos sí que les quedará tocará tocada su credibilidad. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, López Zemurain jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gonzalo Anderea, zuria da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, lo cierto es que la enmienda a la totalidad que ha presentado el grupo EH Bildu justifica la misma en base a dos cuestiones principales. La primera es una selección de 19 partidas que formaban parte de un acuerdo presupuestario de 177 partidas sobre las que afirman que no ha habido ejecución presupuestaria, cuando el último dato de ejecución del conjunto de partidas acordadas es del 77,19% de ejecución en fase de ejecución y en fase de compromiso el 83,5%. Podemos reconocer que ha habido partidas no ejecutadas, porque estaban condicionadas a una disposición de ingresos que ustedes conocen que no ha sido posible materializar a la situación económica, cuando menos complicada también, que nos encontramos cuando llegamos a este Gobierno. Creo que además olvidan las insuficiencias que durante el año ha habido que hacer frente y que nos han hecho tener que disponer de partidas concretas y no poder ejecutarlas en aquello que nos hubiera gustado o que fue acordado. La segunda cuestión que presentan en su enmienda a la totalidad tiene que ver con los presupuestos participativos, el programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, sobre el que afirman que el presupuesto solo ha contemplado 1.588.260 euros, obviando que el mismo presupuesto que rechazan contiene una previsión a través de un crédito de compromiso para aquellos proyectos que no son materializables en el plazo de un año, por el importe restante hasta los 3 millones comprometidos. A este respecto, quiero destacar que su propuesta de presupuestos participativos con esta enmienda a la totalidad es cero. Es cero. El presupuesto municipal es la plasmación anual en partidas y cifras de lo que quiere hacer un Gobierno y de los recursos que dispone para alcanzar los objetivos propuestos. El proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2017 está inspirado en tres importantes retos para la ciudad: consolidar la convivencia y mejorar la calidad de vida, superar la crisis económica y generar empleo de calidad, transformar y modernizar Vitoria-Gasteiz, reactivando el centro urbano, mejorando los barrios residenciales en una ciudad más compacta, apostando por una ciudad verde e inteligente, green y smart, haciéndola culturalmente viva, innovadora, deportiva y bilingüe, comprometiéndose con la movilidad sostenible y los medios de transporte menos contaminantes. El presupuesto 2017 contempla partidas y proyectos para superar estos tres retos.
y a lo que frente ustedes llaman política del ladrillo, yo hablaría de proyectos que tienen que ver con la ciudad de la cohesión y el desarrollo humano, como es la Casa de las Mujeres, Emakumeen Etxea, el Centro Sociocultural de Mayores, Judith Mendi, Santa Lucía y San Martín, que con la prórroga no salen adelante. La ciudad del empleo, ¿también es política del ladrillo hacer inversiones en el semillero del proyecto de Basaldea? El plan director de obras en espacio público, obras como intervenciones en la Plaza Llodio, calle San Ignacio, calle Beato Tomás de Zumárraga, ¿eso es política del ladrillo? Plaza San Antón, acondicionamiento del entorno memorial víctimas del terrorismo, ¿eso es política del ladrillo? Proyecto de coronación, la rehabilitación integral de este barrio de Vitoria-Gasteiz con una importante inversión municipal, el Agora Space Sansomendi, la ciudad inteligente y verde. Ese, creo que no estamos hablando de proyectos de ladrillo como ustedes pretenden hacer creer a la ciudadanía. El Centro Cultural Etratzen, un centro para la cultura, para los artistas vitorianos, que implica la reconfiguración de un antiguo centro educativo. Creo que no estamos hablando de política de ladrillo. En cualquier caso, sí me gustaría señalar que cuando este equipo de gobierno presentó su proyecto presupuestario, dejó muy claro que quedaba abierto a las aportaciones de los diferentes grupos municipales. Pero a su grupo no le preocupan realmente los diferentes proyectos e iniciativas que se contienen en el presupuesto. Sus reiteradas ruedas de prensa cuestionando la ejecución con una lectura parcial e incompleta, lanzando ultimátums de carácter público al Gobierno de 48 horas. La presentación de una única enmienda a la totalidad responden a una estrategia política y no al interés de realmente rebatir los proyectos e iniciativas que interesan a esta ciudad. Han negado la oportunidad al entendimiento y con ello dan un portazo a la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Yo les pido que reconsideren su posición, que no obstaculicen el avance que esta ciudad se merece. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Gonzalo Anderea, orain Alderdi Popularraren txanda, Comerón Anderea, zurea da hitza. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues nos encontramos en el debate del Pleno de Presupuestos. Desde el 30 de noviembre que el Gobierno Municipal presentó el borrador de presupuestos hasta el día de hoy, la verdad es que hemos tenido mucha ocasión, o sea, diferentes ocasiones para poder hablar sobre el presupuesto, sobre las negociaciones, sobre las reuniones, sobre lo que ha ocurrido no solamente lo vinculado al presupuesto del 2017, sino también ustedes han estado desvelando muchas cuestiones interesantes de lo que también ocurrió en la negociación del presupuesto del 2016. Pero ya tendremos tiempo de hablar en el próximo turno del planteamiento que han hecho para la transaccional, vinculado también a lo que ocurrió el año pasado. Pero centrándonos en este, en el 2017, en la propuesta que realiza el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi para Vitoria para el 2017. Desde el primer momento dijimos que considerábamos que era un mal documento, que considerábamos que era un presupuesto hecho en los despachos para contentar a estos dos partidos y dando la espalda a los vitorianos. Y nosotros nos planteamos un trabajo en positivo para darle la vuelta a ese presupuesto. Como ustedes conocen, a través de nuestra ruta social y la vinculación de nuestro grupo con las diferentes asociaciones y con las diferentes personas de Vitoria-Gasteiz, hemos ido recopilando las propuestas y las iniciativas que realmente importan a los ciudadanos. Y hemos querido traducir todas esas prioridades de los vitorianos en 107 enmiendas para incluirlas en el debate de presupuestos, para darle así la vuelta a ese borrador que había presentado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Y decidimos no presentar una enmienda a la totalidad. Decidimos hacerlo porque queríamos que se produjese ese debate, porque queríamos que se introdujese la voz de los vitorianos en el presupuesto, porque queríamos darle la vuelta al borrador que solamente contentaba al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi, pero que daba la espalda a la ciudad. Los otros tres grupos presentaron una enmienda a la totalidad. Hoy solamente se mantiene una. Es curioso que lo que hace tres días era una posición de pleno rechazo del presupuesto, porque en eso consiste las enmiendas a la totalidad, rechazar de facto el presupuesto que se plantea por parte del Gobierno, hoy se traduzca en una retirada de esa enmienda a la totalidad, aceptando pues en total 6 millones de enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista, de Irabazi y de Podemos. Creo que es cuanto menos cuestionable que un grupo plantee una enmienda a la totalidad y que luego por 2 millones de modificaciones
dos millones de incremento, dejando el presupuesto original, el que habían enmendado a la totalidad, al 100%, dejándolo exactamente igual, pues se pueda plantear una retirada de la enmienda a la totalidad y una abstención. Desde luego, es curioso. Es curioso. Pero lo de más calado, yo creo que es que al final, cuando Bildu plantea que no va a negociar este presupuesto, cualquier alcalde de cualquier ciudad o de cualquier pueblo, en una situación similar a la que se encontraba usted, señor Urtaran, hubiera planteado medidas razonables para poder sacar adelante su proyecto de ciudad. Claro, desde nuestro punto de vista es que partimos de un problema de base, y es que usted no tiene proyecto para Vitoria, que usted no sabe exactamente lo que quiere hacer con Vitoria. Pero lo que sí que tenía muy claro es que solo quería hablar con Bildu, que era su socio preferente, que lo repite hasta el día de hoy, que es el que quería un acuerdo con ellos y con nosotros. Pues lo que ha hecho es un paripé. Empezó desde aquel día en el que Bildu dijo que no quería negociar los presupuestos. Empezó usted con una actitud complicada, despreciándonos, hablando de diferencias éticas entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, haciendo referencias a Otegi en ese mismo discurso, diciendo que nuestras enmiendas no eran aceptables, que eran un brindis al sol, incluso antes de que llegásemos a registrarlas y, por lo tanto, usted pudiese verlas. Y ha mantenido una postura inmovilista para con nosotros, porque en las reuniones lo que nos planteaban siempre ha sido: mi proyecto no se toca, el proyecto que hemos presentado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no se toca, vamos a ver qué posibilidad hay de incluir nuevos ingresos y a ver si da cabida a otros proyectos. Pero mi documento no se mueve nada. Eso es una postura inflexible, se mire por donde se mire. Y eso, por no querer hacer una reunión, un acuerdo con el Partido Popular, lo que ha supuesto a Vitoria es que se vaya a una prórroga. Usted, señor Urtaran, ha preferido acudir a una prórroga que hacerse una foto con el Partido Popular. Una situación que usted mismo califica de terrible, de consecuencias desastrosas para la ciudad, y que ahora solamente busca culpables. Quiere culpabilizar a los demás de su incapacidad para llegar a acuerdos. Y desde luego con el Partido Popular tiene bien claro, pero no lo tiene usted y nosotros, que hemos estado en las reuniones y que hemos visto lo que ha ocurrido, sino que lo tienen claro todos los vitorianos, que en ningún momento quiso llegar a un acuerdo con nosotros. Que usted siempre ha defendido que el acuerdo que quería era un acuerdo para consolidar un cambio, ya hablaremos de eso más adelante, con Bildu y con el resto de partidos de la izquierda. Usted en el debate de enmiendas nos ha dicho que no a aumentar el dinero para empleo, las inversiones para empleo, que usted en su proyecto de presupuestos reduce en un 6% el presupuesto para promoción económica y para empleo. Nosotros planteábamos que ahora más que nunca se necesita un apoyo a la economía de la ciudad, y usted lo plantea reducir. También nos dijo que no a cada una de nuestras inversiones, a cada uno de los recursos para mayores que planteábamos. Y habiendo un presupuesto con 13 millones más, había buenas oportunidades para poder acordar, para poder negociar. Pero desde luego, con el Partido Popular no quiso usted. Y hoy lo que vemos es la división entre todos esos grupos que se llamaron las fuerzas del cambio. Hoy vemos cómo tienen un lío entre todos ustedes y, de verdad, señor Urtaran, todavía se pregunta lo que ayer preguntó en alto, en una rueda de prensa, si lo que ocurrió el 13 de junio del 2015 fue real o fue un mero cálculo electoral. Pues solamente hoy tiene que ver lo que ha ocurrido. Solamente hoy tiene que ver lo que tiene delante, una división absoluta entre todos ustedes. Una división entre quienes van a votar que sí, que es usted, quienes van a votar que no, que es Bildu, quienes se van a abstener, como son Irabasi y Podemos, que fueron quienes les pusieron en la alcaldía. Una ciudad que está paralizada desde hace año y medio, aún habiendo presupuesto, aún habiendo acuerdo, y estuvo paralizada, ha estado paralizada, y que por no querer hablar con el Partido Popular va a continuar en una situación que usted califica de terrible durante otro año más. ¿Eso es lo que va a pasar? Yo le he preguntado en muchas ocasiones y también se lo he hecho a la concejala de Hacienda, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? Porque esa es la pregunta que realmente preocupa a los vitorianos. ¿Qué van a hacer ahora para salir de esa situación terrible a la que han llevado a los vitorianos? Gracias.
Muchas gracias, señora Comerón. Turno de réplica para el grupo proponente. Señora Larrión, zurea da hitza. Sí, es que ricasco, alcalde jauna. Credibilidad. Parece que tenemos un concepto muy distinto de la credibilidad. Hay una frase muy conocida que dice: las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Y yo sí quería decirle al teniente de alcalde que aseguraba que las enmiendas el año pasado eran inviables porque estaban ligadas a PMS, le quiero recordar lo que dice el informe sobre lo que presentan este año, que dice las enmiendas transaccionadas se financian por venta de PMS. ¿Qué credibilidad tiene entonces este año si usted afirma que las del año pasado no se pudieron hacer porque están ligadas a PMS y las vuelven a ligar a PMS? ¿Cuál es su credibilidad? Credibilidad. Dice George Orwell también, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y si decir la verdad es un acto revolucionario, yo creo que ya para la ciudadanía, que los políticos cumplan lo que prometan, no es revolucionario, es absolutamente utópico. Y entiendo que ese es aquí el problema que tenemos sobre la mesa, porque es lo que nosotros creímos. Nosotros creímos, y eso es lo que hemos trabajado por hacer, que cuando nos comprometíamos a algo era con el firme compromiso de llevarlo adelante. Parece, no quiero creer que somos los únicos, pero puede parecer que sea así. Credibilidad. Credibilidad no es hacer un acuerdo, no es una foto, es llevarlo adelante. La credibilidad la tenemos que ganar con la ciudadanía porque podemos presentarle precisamente proyectos. La credibilidad no es estas discusiones, la credibilidad no es tirarnos los trastos a la cabeza, la credibilidad no es hacer el discurso más alto, la credibilidad es presentar hechos, presentar resultados. Las palabras son muy fáciles. ¿Cuántas palabras se ponen aquí en papel para no llevarse nunca adelante? Precisamente lo único que no vamos a poder presentar son los resultados. Dentro del tiempo que sea, yo hablo de 2019 porque esa es nuestra responsabilidad. Hemos entrado a 4 años. Tenemos que presentar entonces qué hemos hecho para esta ciudad. ¿Y cuál es el resultado de 2016? El resultado de 2016 es que el famoso barco del cambio nunca zarpó. Y eso no quiere decir que no hayamos hecho nada, porque la cuestión es que cuando hemos llegado a acuerdos se han podido hacer cosas importantes. Yo rescato partidas como pueden ser las de la mesa de la guetización. Cuando trabajamos en algo pueden salir cosas. Esa es la llamada que les hacemos. Lo mismo que esa partida se llevó adelante, todas las 38 que no se han llevado adelante, lo que hubieran podido cambiar el modelo de ciudad. Eso es credibilidad. Credibilidad es comprometerse con algo. Cuando usted también, el teniente de alcalde, afirma que este proyecto es mucho mejor, yo a él le creo, porque no tiene las partidas del cambio, porque el Partido Socialista no representa el cambio. No me sorprende, le creo. Ahí sí que tiene mi credibilidad. Donde no la va a tener es cuando usted hable de los resultados que se va a presentar a la ciudadanía. Y sobre todo, creo, hoy se va a escenificar qué ocurre con los presupuestos, con un proyecto de presupuestos, porque tampoco engañemos a la gente. Esta ciudad va a tener presupuestos. Van a ser los de la prórroga, van a ser los del parcheo o van a ser los del proyecto, pero va a tener presupuestos. Y otra vez, los presupuestos del año pasado tenían muchas cosas interesantes y no se llevaron a cabo. No sé qué va a tener este proyecto de presupuestos, lo vamos a saber en 2 horas. Lo importante no es lo que esté hoy en el papel, lo importante es lo que llevemos adelante a partir de ahora. Es que ricasco, Larrion Anderea, orain irabaziren txanda, Fernández Jauna. Sí, mira, es que, bueno, en primera instancia por responder en primer lugar a la señora Comerón, que quizás ha sido la que más directamente se ha referido a este acuerdo al que hemos llegado. Sinceramente, bueno, señora Comerón, creo que lo que a su grupo no le gusta es que no hayan llegado a un acuerdo con ustedes. Es que ese modelo de ciudad que ustedes intentan implementar no va a tener cabida, tampoco este año. Ustedes tienen otro modelo de ciudad, defendible, respetable, pero no es el modelo de ciudad de este grupo. Lo hemos dicho, queremos una transformación social y ambiental de esta ciudad. Queremos una Gasteiz Green Capital de verdad. Queremos una Vitoria-Gasteiz que defienda las políticas feministas. Queremos una Vitoria-Gasteiz mucho más social, donde se busque la convivencia. Y sobre todo, queremos una Vitoria-Gasteiz del consenso y del diálogo. Por eso aquí hemos llegado a un acuerdo. Lo he dicho anteriormente, no es el acuerdo ideal, por supuesto que no es el acuerdo ideal.
también he reconocido, en coherencia a lo que antes o a lo largo de este año he comentado, especialmente al final, hay que recuperar mucha confianza con respecto al gobierno municipal en cuestiones que no se han hecho bien desde nuestro punto de vista. Pero eso no es óbice para castigar a Vitoria-Gasteiz y a la ciudadanía una prórroga presupuestaria y a tener otro año de transición. Otro año de transición no es bueno para esas políticas que queremos implementar. Por eso hemos hecho este esfuerzo. Por eso hemos llegado a un acuerdo en la Comelón. Y por eso tenemos otro modelo ciudad al que ustedes intentan imponer en este ayuntamiento. También quiero decir otra frase, ya que la señora Larrion ha dicho una frase de George Orwell, yo quiero decir otra frase de George Orwell. Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante. Un esfuerzo constante requiere verlo. Y lo que está delante de nuestros ojos también es esas personas, muchas personas de esta ciudad que están cansadas de que la clase política se mire al ombligo, de que se encierren en esas cuestiones partidistas y que no miren más allá. Por esto, este grupo, insisto, desde el inicio ha tenido una actitud propositiva, intentando acceder a diálogos, acuerdos, que muchas veces, como decía el señor Hinojal, nos hemos dejado pelos en la gatera. Hemos cedido, pero eso es lo que llamamos también responsabilidad política en este ayuntamiento. Por esa razón, yo también, insisto, quiero recuperar ese frente de izquierdas, quiero recuperar esa vía del consenso y del diálogo, porque otro año de transición no es bueno para esta ciudad. Y por lo tanto, por eso, creo que el trabajar juntas en ese frente de izquierdas con H. Bildu es imprescindible, porque tenemos muchas políticas en común y el camino a recorrer es necesario entre todas. Por eso hemos llegado a este acuerdo, por intentar que no sea otro año de transición, por intentar que tengamos una Vitoria-Gasteiz en capital de verdad. Y por eso, vuelvo a repetir, que hemos retirado nuestra enmienda de totalidad y que no apoyaremos a la de H. Bildu. Eskerrik asko, Fernando Jauna. Orain podemos en txanda, Hinojal Jauna, zure da hitza. Muchas gracias y seré breve. Lo primero, como no, agradecer las palabras de la señora Larrion. Se lo digo tal cual. Si a pesar de que nos hayamos dicho palabras gruesas o haya habido declaraciones cruzadas, yo también estoy por la labor que dice el señor Fernández de recuperar lo que un día construimos, y a pesar de que yo no haya jugado al rugby, el señor Belacortu, también creo en el tercer tiempo y nos podemos tomar la cerveza cuando usted quiera y seguro que podemos conversar y podemos plantear proyectos en común, porque los tenemos, y podemos recuperar la senda del discurso, del debate y del respeto, seguro que sí lo podemos hacer, pero también tenemos que sumar 14, nos guste o no, y las matemáticas son sencillas, tenemos que sumar 14 para llevar adelante los proyectos. Y de la misma manera que agradezco a la señora Arrión, a la señora Comerón no le tengo que agradecer la tutorización que intenta hacer. Nosotros somos muy responsables con nuestro trabajo, incluso somos responsables con la forma de hacerlo. Si presentamos enmienda a la totalidad y luego decidimos retirarla, será una cuestión meramente nuestra. Yo no le voy a decir cómo presenta o deja de presentar sus enmiendas, pero sí que me gustaría que reflexionara si esos 5 millones que usted habla de que parecen pocos para cambiar la ciudad, si con 3 concejales hemos conseguido enmiendas parciales, por 5 millones, un acuerdo por 5 millones, ¿cuánto ha conseguido usted con 9? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hinojal. Turno ahora del Grupo Socialista, López de Munain Jauna, zurea da hitza. Gracias, alcalde. Señora Larrion, no me haga trampas, por favor. Usted que va de muy estricta. No me compare el PMS de este año con el del año pasado. Creo que en activa y en pasiva, por activa y por pasiva, en la negociación de este presupuesto se le ha dicho varias veces la palabra de ingreso cierto. No es lo mismo la situación del PMS que usted negoció el año pasado que la situación del PMS de este año. Sabe de las dificultades que Hacienda ha encontrado para poder hacer patente el PMS del año pasado. Sabe que eso está subsanado, sabe que está pendiente solo de un acto administrativo. Por lo tanto, no me diga que es lo mismo.
que el año pasado se pactó algo sabiendo que no, y este año también se está intentando pactar o ofrecer algo que también se sabe que no. No, este año se sabe que sí, el año pasado se sabía que no. Entonces, no, por favor, no nos hagamos trampa, porque no nos hagamos trampas, porque usted sabe que eso se ha repetido por activa y por pasiva, y sabe en qué situación está esas partidas de PMS que se le ofrecían a usted para que pudiera apoyar este presupuesto, para que pudiera poner su impronta en este presupuesto que no ha querido. Bien, por otra parte, decirle que usted, que suele utilizar a veces ese símil del barco, pues decirle que ese barco, perdone, que se me ha perdido la nota que me había tomado, decirle que ese barco ya ha salido del puerto. Joder, perdona, pero... Perdone. Joder. Quítale el wifi. Va, ya. Que ha salido del puerto para explicar que el proyecto de ciudad por el que apostamos en su momento 5 de 6 grupos de este ayuntamiento, usted dice que no avanza. Yo le digo que el barco sí ha zarpado. Yo le digo que el barco está avanzando, que lo que pasa es que hay un problema, y es que hay un grupo que está empeñado en ser el único que maneje el timón de este barco, para llevarlo precisamente en la dirección contraria en la que pensamos otros grupos que debe de ir. Y decirle que ese empeño en dirigir el timón del barco solo nos va a llevar a chocar contra un iceberg. Este timón, ahora mismo, saben ustedes que lo tienen ustedes y el PP, porque son los que se están negando a que Vitoria tenga presupuesto en este año. Su carta de negociación tiene una fecha, es el 2019. No estamos en el 2019, estamos en el 2017. Estamos hablando de lo que toca hacer ahora, y es remar en la misma dirección en este barco, y es poner el barco al modelo de ciudad que comparte la mayoría de los ciudadanos y la mayoría de este ayuntamiento, para hacer posible que el barco llegue a buen puerto, y es dar respuesta a las necesidades de esta ciudad. Y se lo he dicho en mi primera intervención, estamos empeñados y queremos seguir avanzando en esa democracia participativa, en ese plan estratégico de cultura, en esa mejora del transporte público y de la movilidad, en la rehabilitación de los viejos barrios y sus viviendas, en abordar reformas y mantenimiento de instalaciones deportivas. Queremos seguir siendo un referente en materia social. Queremos mejorar la seguridad ciudadana. Esa es la dirección que tiene que llevar este barco, y esa es hacia donde tenemos que llevar el timón entre todos, no hacia el iceberg como algunos pretenden. Gracias. Eskerrik asko zuri, López de Munain jauna. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gonzalo Anderea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, me gustaría iniciar este turno haciendo alguna referencia al Partido Popular, que aunque estamos defendiendo una enmienda a la totalidad, ha aludido a que bueno, han presentado 107 enmiendas, bueno, aunque eso lo hablaremos en un momento posterior. Sí me gustaría señalar que en el presupuesto actual, al que también se ha aludido y en el que se habla de que efectivamente contamos con un 13 millones más de ingresos, hay que recordar que 7 millones todavía corresponden a su herencia. Todavía hay 7 millones que, de acuerdo al plan económico que aprobamos entre las formaciones, que también aprobamos el presupuesto, aprobamos ir aplazando a este ejercicio y a los ejercicios sucesivos. Luego le recuerdo que seguimos pagando su factura. En este presupuesto, como digo, hay esos 7 millones que todavía debemos y que, bueno, a mí me gustaría también señalar, porque se habla de ruta social, de modelo. A mí me gustaría, señora Comerón, saber si en su ruta social ustedes han explicado a esos colectivos de dónde plantean ustedes sacar esa financiación y de qué importe estábamos hablando en sus enmiendas. Hablamos de 25 millones, pero hablaremos con más detalle de dónde planteaban ustedes financiar esas 107 enmiendas, porque eso sí que creo que es quebrar la confianza de los ciudadanos. Sí que me parece que trasladar a esos colectivos posibilidades que son inciertas, que desde luego es así, que no son viables, sí que me parece que eso es quebrar la confianza de los ciudadanos. Me gustaría también señalar que nosotros creemos que Vitoria
necesita, que Vitoria necesita en los próximos años recuperar calidad de vida. Sin acuerdo decaen proyectos como el Bosque en Parantxa, el Erach en la nueva oficina de turismo, el Gasteiz Antxokia, el Parque en Silo, inversiones e instalaciones deportivas, la renovación del Beti High, el proceso participativo. El proceso participativo, que bueno, pues ha sido un éxito. Cuando hemos ido a poner en el presupuesto las cantidades, hemos sido, pues bueno, prudentes. Sin embargo, eso no ha sido un óbice para el reflejar los 3 millones dentro del ejercicio 2017. No ha sido un inconveniente para poder alcanzar acuerdos. Y así lo hicimos saber, y así lo hicimos saber a los grupos. Ir a la prórroga, entendemos, y acuerdos puntuales para superarla no es bueno. Supone una tramitación larga. De meses, desde que se formaliza el acuerdo. Es el año que consideramos clave para impulsar los proyectos para Vitoria. Y eso, señores del Grupo Municipal Bildu, lo conocen, saben que eso ralentiza gestión, saben que eso dificulta el iniciar proyectos en un año que consideramos clave para poderlos impulsar. En un año que, después de hacer un esfuerzo muy importante con rigor durante el ejercicio 2016, nuestro proyecto y nuestro modelo de ciudad, que lo tenemos, por razones de responsabilidad, en el presupuesto 2016 no reflejamos muchos de estos proyectos, porque sabíamos que había dificultades y que teníamos que atender primero esas dificultades económicas y atender a lo más importante, teniendo en cuenta la situación económica que nos encontramos. Pero modelo de ciudad, podemos hablar de un montón de proyectos ligados a 7 ejes, como son la ciudad de la cohesión social y el desarrollo humano, la ciudad del empleo, la ciudad de la rehabilitación urbana y el equilibrio entre barrios, la ciudad inteligente en verde y verde, la ciudad educadora, cultural, creativa y euskaldún, la ciudad de la movilidad sostenible y saludable. Tenemos proyectos e iniciativas a lo largo de ese proyecto de presupuesto 2017 que tienen encaje perfectamente en estos 7 ejes que responden precisamente a eso que es nuestro modelo de ciudad. No sé cuál es el suyo, señora Comerón. En cualquier caso, señora Larrión, a mí me parece que usted sí que ha roto la confianza, pero ha roto la confianza con todos excepto con el Partido Popular. A mí me gustaría que aten cabos los ciudadanos. Porque lo cierto es que se ha quebrado también la confianza con otros grupos que nos acompañaron en ese acuerdo presupuestario que alcanzamos en el ejercicio 2016. Y que, bueno, por supuesto que con un esfuerzo por parte de esos grupos, pero lo dejaré para un momento posterior cuando hablemos concretamente del acuerdo y de esa enmienda, yo creo que con esfuerzo, con cesión, con voluntad, yo creo que eso es lo que ha facilitado y ha permitido alcanzar acuerdos. Es una muestra. Había cabida para el entendimiento desde unos ingresos mucho más ciertos que los que teníamos para el ejercicio pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Gonzalo. Para terminar este turno, señora Comerón. Pues voy a empezar este segundo turno como he terminado el primero, que es con la misma pregunta que se hacía usted, señor Urtaran. ¿Lo del 13 de junio del 2015 fue real o fue mero cálculo electoral? Porque yo hoy veo aquí un enfrentamiento entre todos ustedes, no se ponen de acuerdo en nada, no tienen modelo de ciudad, no existe confianza entre ninguno de ustedes. Desde luego vendieron una ilusión a los vitorianos, a algunos, desde luego no a la gran mayoría de vitorianos que apostaron por el Partido Popular, apostaron por tener a Javier Maroto de alcalde, pero ustedes vendieron una ilusión de una ciudad que iba a cambiar muchísimo, y sí ha cambiado, pero a peor, porque ha estado paralizada año y medio. Y ante la actitud de todos ustedes, con una incapacidad absoluta de llegar a acuerdos, va a seguir paralizada. Yo ya no sé, cuando dicen ustedes unos dicen que hay que consolidar el cambio, otros dicen que el cambio no, ni tan siquiera ha empezado. Se habla de el barco que zarpa o que está en puerto, si hay timonel o no hay timonel. Y muchas veces lo que parece que es que ese barco, como no sabe hacia dónde ir, todo viento le resulta favorable. Pero desde luego yo sí que creo que, por desgracia, Vitoria ha cambiado, pero que ha cambiado a peor. Y que lo que hoy vemos aquí, en este pleno, es una falta de ilusión tremenda ante lo que nos viene en el 2017, ante lo que le va a esperar a la ciudad de Vitoria-Gasteiz para el 2017. El señor Urtaran lo calificaba de terrible,
de consecuencias nefastas. Desde luego, ilusión no se ve por ningún lado, por ningún lado. Y tan siquiera por aquellos que hoy quieren sacar la cabeza con una abstención y hablando de que han conseguido grandes logros con tres concejales. No, no lo van a conseguir porque no les van a dar los números, porque ni tan siquiera van a votar que sí, porque su actitud va a ser la de abstenerse. Y dicen que se podría haber conseguido porque el PMS que plantean es certero, que la venta de Gurechocoa hoy en día es algo certero, cuando ni tan siquiera, según nos dicen y nos insisten, no existe una tasación, ni tan siquiera eso, aunque luego vemos que el planteamiento lo hacen hasta con decimales. ¿Será que no nos quieren dar la información? Puede ser. Pero, ¿certero la venta de PMS sin una mayoría? Necesitan los 14 votos y necesitan también la mayoría en Anvisa, que no la tienen. ¿Y qué hay de certero? ¿Qué hay de certero en eso? Pero si hablamos de verdad, si hablamos de decir la verdad, y como decía la señora Larrión, que esto es algo revolucionario, hombre, pues igual podían haberlo empezado el año pasado, ¿eh? Cuando dice el señor López de Munain, que además lleva toda la semana diciéndolo, que ¿cómo que no se ha cumplido lo que se prometió? Pero si ya se dijo que no se iba a cumplir, si ya se dijo desde el primer momento que era imposible de hacer, si firmaron ustedes un presupuesto diciendo que había 10 millones más que no existían. Pero es que eso lo contaron en la calle. Es que eso lo contaron en la calle. Es que ustedes han mentido y lo reconocen públicamente, en pleno, en los medios de comunicación. Y no se les cae la cara de vergüenza. Y hablan de verdad, y hablan de modelo de ciudad. ¿Cuál? El inventarse 10 millones de proyectos que saben que no van a hacer para luego seguir enzarzándose entre todos ustedes y teniendo la ciudad paralizada. Ese es el modelo que querían para todo, para esto. Hemos llegado hasta aquí. Y nosotros, claro que contamos la verdad en nuestra ruta social. Claro que sí. ¿Y sabe qué nos dice la gente cuando nos reunimos con ellos? Que nosotros, aun en gobierno o en oposición, siempre hemos estado ahí. Siempre que se nos ha llamado, hemos respondido. Gran diferencia con muchos concejales de su gobierno. Que cuando nos reuníamos con ellos, les decíamos la verdad. Que evidentemente nunca se puede decir sí a todo lo que se quiere. Claro que no, claro que no, pero que decíamos la verdad. ¿Y sabe qué le decimos? Que recibimos un ayuntamiento con 47 millones y que lo dejamos con un superávit de 2,5. Que lo decimos nosotros, pero que lo dice el interventor. Y que además hicimos todo lo que ven en la calle. El Europa, la estación de autobuses, el centro cívico de Salburúa, la reforma de la avenida. Eso. Eso es lo que decimos a los vitorianos, que además lo saben, que además lo saben. Desde luego que es preocupante para la ciudad lo que está ocurriendo hoy aquí, el enfrentamiento entre todos ustedes, la falta de ilusión y un año 2017 muy complicado. Señor Urtara, no sé qué va a hacer, insisto, llevo semanas pidiéndole que nos responda a esta pregunta. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Y no sabe respondernos. Yo le veo superado por la situación y espero que pueda reaccionar cuanto antes por el bien de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias, señora Comerón. Vamos a proceder ahora a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu al proyecto de presupuestos para el 2017. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por lo tanto, queda rechazada con el voto favorable de EH Bildu y el voto contrario del resto de partidos políticos. Bien, ahora seguimos el debate, tal y como hemos acordado en Junta de Gobierno, con el análisis de las enmiendas parciales que se reservaron de la Comisión al Pleno, indicando que inicialmente hay una enmienda transada por los grupos PNV, PSE, Podemos e Irabasi, que hace que el resto de las enmiendas presentadas por estos grupos sea retirada, y que posteriormente también tenemos las enmiendas reservadas por el Grupo Popular para el pleno de hoy, que se votarán, además, tal y como se ha acordado, en bloque. Finalmente, tendremos una tercera votación sobre el dictamen definitivo del proyecto de presupuestos. No obstante, vamos a iniciar un turno de grupos en un primer en la intervención de 10 minutos, en una segunda intervención de 5, de menor a mayor, para el análisis de esta cuestión. Beraz, irabazi den bozera maileak hitza dauka. Mira, esker. Bueno, llegamos a este momento y ya después de analizado dos turnos de intervención, creo que poco a poco ya las posturas se van dejando bastante claras. Entonces, vamos a repetir que hemos llegado a un acuerdo porque entendemos que esa ruta del diálogo y del consenso y de recuperar la ilusión del cambio tiene que seguir perdurando en el alma de cualquier ayuntamiento, que son los presupuestos municipales.
Por esa razón hemos realizado un esfuerzo, también porque hemos dicho desde el inicio que una prórroga presupuestaria no es una buena noticia para nadie y que bueno, pues los intereses de cada partido y las reticencias de cada partido y los intereses partidistas no tienen que obligar a castigar a la ciudadanía con una prórroga presupuestaria. Por esa razón, también ya después del debate la semana pasada en comisión, dijimos incluso públicamente que a pesar de dar un no, seguíamos insistiendo al Gobierno en que no cerramos las puertas del todo para llegar a cualquier tipo de acuerdo. Esta semana ha habido un cambio. Nosotros ya de antemano pusimos dos premisas claras, que era que se recuperaran los presupuestos participativos, es decir, que los 3 millones de euros estuvieran en el presupuesto de 2017. Y en una segunda instancia, también recuperar esas partidas que acordamos el año pasado. Es cierto que, y lo he comentado antes, no es el acuerdo ideal, pero es un acuerdo. Es un acuerdo que nos sigue llevando por esa vía del consenso y del diálogo. Nos sigue llevando por esa responsabilidad política de este grupo que ha mantenido desde su inicio. Nos sigue llevando a lo que mucha parte de la ciudadanía nos pide y nos exige. Que dejemos de enviarnos al ombligo y que lleguemos a acuerdos. Y hoy nos hemos llegado a este acuerdo. Nos vamos a abstener, sí, en el debate final, no sé qué lo ha comentado. Nos vamos a abstener porque lo hemos comentado anteriormente. Todavía tenemos que recuperar mucha confianza. Pero eso no es óbice para insistir y castigar con una prórroga presupuestaria a la ciudadanía. Dicho esto, el presupuesto, desde nuestro grupo, ¿qué revierte a la ciudad? ¿Qué consigue Vitoria-Gasteiz? Ya lo he comentado, recuperar, algo que creo que estamos, o hemos insistido toda la oposición, esos presupuestos participativos, los 3 millones en el 2017. También consigue implementar políticas feministas, consigue implementar, aumentar las partidas del cuarto plan de igualdad, acciones de igualdad de género en el ayuntamiento, o ese plan LGTBI, luchar contra la LGTBI-fobia. También consigue algo que estaba acordado previamente, que es que el Plan Joven tenga el dinero acordado. Ese proceso participativo de todos los jóvenes de nuestra ciudad y asociaciones juveniles que tenga el respaldo económico necesario. Consigue también fomentar el empleo, especialmente el empleo verde. Consigue también que, en este caso, no se juegue con la dignidad de las personas y que, por ejemplo, el dispositivo de atención invernal tenga la financiación suficiente y no tengamos que vivir episodios como el pasado año. Consigue mantenerse a la vanguardia de las políticas de sostenibilidad y seguir el camino para esa green capital, pero green capital de verdad, con políticas de lucha contra el cambio climático. Y aquí creo que estamos todos de acuerdo. Creo que en esa lucha contra el cambio climático creo que estamos de acuerdo en que no podemos esperar, que es el principal problema que tiene la humanidad en este siglo. Y que esas políticas transversales requieren una financiación y no podemos esperar más. Por eso ya lo iniciamos el año pasado, por lo menos de este grupo, lógicamente, y lo seguimos implementando, porque es el gran objetivo, el gran problema. La resiliencia hacia el cambio climático que supone, que va a suponer y que está suponiendo pues el mayor problema para la humanidad, para el medio ambiente y para el bienestar animal. También con políticas de plan de energías renovables que están acordes y de eficiencia energética a esta lucha contra el cambio climático. Por esa razón, no por sacar pecho, sino por el bien de la ciudadanía, llegamos a un acuerdo que tiene el objetivo de una transformación social y ambiental de esta ciudad y sobre todo tiene un objetivo de seguir con la responsabilidad política y de seguir por la senda del consenso y del diálogo. Y al que, una vez más, como antes he insistido, con esas políticas que tenemos en común, creo que no estamos en puntos opuestos y por eso siempre, y le vuelvo a insistir a Euskal Herria Bildu, que vuelva a esa senda del diálogo y del consenso y que vayamos juntas con el objetivo de implementar estas políticas. Míasker. Míasker Zuri, Fernández Jauna, turno ahora del Grupo Podemos, señor Hinojal. Muchas gracias. Evidentemente, nosotros, como no podía ser de otra manera, apoyamos la enmienda transada con el Partido
Nacionalista Vasco, con el PSE y con Irabazi, porque creemos que es mejor que el proyecto presupuestado, o sea, el proyecto presentado inicialmente. Sabemos que no es el proyecto que nosotros presentaríamos y sabemos que incluye cosas que no nos gustan, que realmente no nos gustan. Pero también sabemos medir nuestra fuerza en el ayuntamiento y sabemos que para que esto salga adelante hace falta una mayoría. Por eso nosotros seguimos llamando a H. Bildu a que reconsidere su posición, a que vuelva a la senda del diálogo y a que deje, por lo menos, o permita que partidas que anteriormente en comisión o se ha abstenido o ha votado a favor salgan adelante, porque creemos que es mejor este proyecto con la suma de Irabazi y de Podemos que la prórroga presupuestaria, porque creemos que el proyecto refuerza líneas que para nosotros son estratégicas y son muy importantes, y creemos que son importantes para la ciudad, como puede ser la rehabilitación de los barrios envejecidos, como puede ser la puesta en marcha de una comercializadora municipal de la energía, como puede ser trabajar en la accesibilidad de los edificios municipales, como puede ser las intervenciones en Arcayate y Larraín, dos barrios que la especulación urbanística ha descosido o nacieron descosidos de la ciudad y que no tienen equipamientos municipales, o como puede ser trabajar sobre la seguridad vial de Zabalgana. Hace poco volvimos a tener otro accidente en otra rotonda en Zabalgana. Como puede ser la creación de un parque de vivienda social y municipal, como puede ser una apuesta clara por la cultura, apoyando la coproducción de los creadores locales, la programación de cine cultural o el aumento de las partidas en la escuela de danza, en el conservatorio de danza. Como pueden ser los proyectos de ocio alternativo por barrios, donde consigamos que ese ocio que ahora mismo dotamos a la ciudad para 6 meses se extienda, no solo para todo el año, sino también para toda la ciudad, y dejemos de primar al centro con respecto a la periferia. O como puede ser impulsar un proceso participativo para que Vitoria consiga dar ese salto en la gestión de residuos que nos haga llegar a los objetivos marcados por Europa y, sobre todo, que permita que el proyecto Vitoria-Gasteiz-Obetuz esté dotado económicamente con lo que habíamos prometido ya a la ciudad. Evidentemente, este proyecto surge de la capacidad de diálogo y del convencimiento de que lo que a nosotros nos importa y está por encima de todo es Vitoria-Gasteiz, porque creemos que con la prórroga presupuestaria solo nos vamos a ver abocados a un alargamiento en los procesos de negociación, en los procesos internos, con lo cual ya lo podríamos tener ahora mismo con el pacto presupuestario. Nosotros nos vamos a abstener, y nos vamos a abstener tanto salga o no la enmienda transada, porque creemos que esa abstención es un homenaje al diálogo y a la ciudadanía gasteiztarra, que nos exige que de la misma manera ahora, como el 13J, estemos a la altura del compromiso que obtuvimos con ella y que pongamos por encima de nuestros propios intereses, de los intereses de los partidos, tener la mejor Vitoria-Gasteiz posible. Y eso no se consigue con una prórroga presupuestaria. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señor López de Munain. Gracias. Bien, como ya he dicho en la intervención primera de esta mañana, nosotros creemos que este presupuesto era mejorable. Y efectivamente, tenemos una enmienda transada con Irabazi y Podemos, que entendemos que mejora el presupuesto que el equipo de gobierno presentó. Por eso nos parece, y lo vamos a apoyar, porque mejora. Lo que pasa es que hemos perdido la posibilidad de seguir mejorando con la aportación de otros grupos, porque hay otros grupos que no querían mejorarlo. ¿Sí? Concretamente el Partido Popular, con todas sus enmiendas que ha presentado parciales, en una posición inflexible, cuando dice que lo que él quiere no es tener un presupuesto, lo que él quiere es dar la vuelta al presupuesto, lo que él quiere es que en lo que pudiera salir con sus enmiendas no se vea nada de lo que otros grupos puedan aportar, solo quiere que se vea lo suyo, quieren darle la vuelta, quieren su presupuesto, no quieren que el presupuesto sea un lugar de encuentro de sensibilidades y de aportaciones de otros grupos, solo quieren lo suyo, y por eso cuando presentan estas enmiendas parciales no se limitan a presentar enmiendas en las que dicen que quieren que se haga esto o lo otro, sino que la segunda parte de las enmiendas, que cuando dices de dónde quiero sacar recursos para hacer esto y lo otro, lo que hacen es ir a machacar, ir a cargarse las aportaciones de otros grupos, las aportaciones del borrador, las aportaciones que ha hecho el gobierno, para que solo quede lo suyo. Así es muy difícil llegar a un acuerdo. Así es muy difícil que nadie pueda apoyar sus propuestas. Porque no están solos en el mundo.
no están solos en la ciudad, no solo ustedes representan en ese itinerario social o pinchopote, no sé cómo le llaman a eso que andan haciendo, no están solo ustedes, también los demás. Hablamos con los ciudadanos, también los demás recogemos sensibilidades, también los demás aportamos esas sensibilidades al presupuesto. Ustedes no quieren ese encuentro. Ustedes desde el principio han dicho que lo que quieren es dar la vuelta al presupuesto, que desaparezca lo demás, que solo quede lo suyo. Y por eso hacen ese ejercicio de no solo proponer lo que quieren que se haga, sino que lo que se haga con recursos de lo que otros han propuesto, para que se aparezca lo de otros grupos y para que se aparezca lo del equipo de gobierno. Así, difícilmente vamos a encontrar un lugar de encuentro, difícilmente vamos a encontrar un presupuesto que dé respuesta a todas las sensibilidades de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz. Así, solo van a encontrar lo que ustedes pretenden. Solo dar respuesta a la sensibilidad de una parte de la ciudad, que también nosotros entendemos que tenemos que representarles, de una parte de la ciudad, pero quieren dejar fuera al resto de la ciudad, al resto de los vitorianos y vitorianas. Por lo tanto, no vamos a apoyar ninguna de las enmiendas que usted, parciales que ustedes han planteado, sí vamos a apoyar la transacción que hemos conseguido con Podemos y con Irabasi, que no van a cargarse lo demás, que han ido con los recursos disponibles, ciertos recursos ciertos, a aportar lo que a ellos les parece que no estaba y que deben de aportar para verse reflejados en el presupuesto. Eso es una actitud positiva, eso es una actitud de trabajo, eso es una actitud de querer que la ciudad avance y que los ciudadanos y ciudadanas se vean reflejados en el presupuesto de su ayuntamiento. El resto no lo es. Gracias. Muchas gracias, señor López de Munain. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gonzalo Anderea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, es verdad que cuando presentamos el proyecto de presupuesto ya dijimos abierto a las aportaciones, abierto a sumar, se puede sumar sin obstaculizar. Y yo creo que precisamente el acuerdo que se ha alcanzado tanto con estas dos formaciones, con Irabasi como con Podemos, contribuye a ello, aporta, suma. Suma y hace que el proyecto de esta ciudad sea mucho más enriquecedor, el proyecto de presupuestos. Creo que es una muestra también de que había posibilidad para el entendimiento, que ha habido voluntad, que ha habido generosidad, que ha habido cesión por parte de todos. Ha habido cesión porque plantear enmiendas por valor de 25 millones imposibles, pues francamente, hace muy complicado el poderlo recoger o acordar. Sin embargo, yo creo que desde la racionalidad, desde el sentido común, hablando de bueno, pues como digo, de ingresos que pueden ser o que entendemos que tienen una materialización. No hay que olvidar que nuestro proyecto de presupuestos, pues bueno, en principio contempla inversiones por valor de 29 millones. Y bueno, sin embargo, hemos puesto una partida que entendemos prudente de PMS, de venta de patrimonio municipal del suelo, hablábamos de 4 millones, y creemos que la cifra que se plantea en la enmienda transaccional es viable alcanzarla en este ejercicio 2017. Tenemos que mejorar, el equipo de gobierno tiene que mejorar a efectos de recuperar esa confianza con estos dos grupos que realmente con nosotros pues han llegado a acordar. Pero, como digo, es una muestra de que había posibilidad de recuperar ese entendimiento, había margen. Desde las discrepancias de modelos diferentes, en alguna manera, pero también desde la realidad que tenemos en el ayuntamiento, atendiendo la capacidad económica. Creo que efectivamente se ha mejorado en proyectos que puedan tener que ver con la igualdad, con presupuestos participativos, que, como ya he dicho anteriormente, para nosotros tampoco era un obstáculo insalvable para poder alcanzar acuerdos con otras formaciones el contemplar toda la partida. Es cierto que entendemos que eso resta capacidad en el ejercicio para poder acometer otro tipo de proyectos. Pero, en cualquier caso, no era una línea que no se pudiera traspasar o que no se pudiera contemplar. Yo creo que, efectivamente, este acuerdo es una muestra de que se puede sumar sin obstaculizar. Y me gustaría seguir insistiendo en reconsiderar por parte del Grupo EH Bildu el posicionamiento que mantiene respecto a esta enmienda. Pido su apoyo porque creemos que es buena y que lo que contribuye es, como digo, a sumar y hacer un proyecto de presupuesto mejor para la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Eskerrik asko, Gonzalo Anderea, orain EH Bilduren txanda. Bai, beraz ez dute parte hartuko eztabaidan.
Sí, señora Comerón. Gracias de nuevo. Bueno, lo que sí comparto con ustedes, señor López de Munain, es que el Gobierno creía que su presupuesto, el que presentaba, era mejorable, tanto que presentó 61 enmiendas. Se autoenmendó en 61 ocasiones, con lo cual es evidente que pensaba que era mejorable. Seguimos sin saber, porque no nos ha explicado por qué enmendó 61 veces su proyecto, que si nosotros presentamos 107 y le parecen muchísimas, como para dar la vuelta, 61 tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal, que el resto de grupos presentaron menos. No sabemos si es que fue que algún concejal se olvidó de leer el documento o que aquellos con los que no se reúnen pues pidieron explicaciones y tuvieron que hacer alguna rectificación. Lo cierto es que una vez que planteaban esas mejoras, oye, ustedes enrocados en su documento, enrocados. No pasaban ni una. De hecho, vuelven a insistir hoy aquí, ¿qué será el planteamiento de la supuesta negociación? Yo voy con mi documento, esto no se toca nada, nada, y vemos a ver de dónde podemos conseguir más financiación para vuestros proyectos. Eso no es una negociación. Eso no es una negociación. Y luego, una vez más, diferencias entre el discurso del lado socialista y del lado nacionalista del Gobierno. Porque nos acusa usted, señor López de Munain, de que quitamos, de que reordenamos el dinero del que dispone este ayuntamiento. De los 361 millones, claro que opinamos, queremos opinar de todo. Y hay gastos que nos parecen superfluos, hay proyectos que no compartimos, que creemos que la ciudadanía no los quiere. Y por eso utilizamos ese dinero del que dispone el ayuntamiento para otros proyectos que sí son prioritarios para la ciudad. Y nos acusa de que eso no es la buena técnica. Pero luego, por otro lado, el lado nacionalista nos dice que solamente hemos venido a decir incrementar ingresos. No sé, pónganse ustedes de acuerdo, porque las acusaciones que nos hacen para decirnos que no hemos querido negociar no se sostienen. Ustedes mismos, de un turno a otro, se desacreditan. Pero una vez más, vuelve a quedar claro que nunca tuvieron intención de acordar con nosotros y que no quisieron mover ni una sola coma. De hecho, lo de no mover ni una sola coma no solamente vale para este grupo, también vale para aquellos con los que han llegado a un acuerdo para abstenerse, que tampoco han conseguido mover nada del presupuesto inicial al cual presentaron enmienda a la totalidad. Dice que no conoce nuestra ruta social, nos pincho pote. Alguna vez sí que vamos también de pincho pote con diferentes vecinos para conocer la realidad de los barrios. Le invito a que venga usted a cualquiera de nuestra ruta social, que estoy convencidísima de que aprenderá muchísimo de lo que ocurre en la calle, de lo que piensan los vitorianos y de lo que nos piden los vitorianos. Le invito de verdad a usted y a cualquier otro concejal del resto de los grupos, porque se aprende muchísimo y se lo recomiendo que falta hace. En cuanto a la enmienda que presentan hoy, otra vez, con un informe a última hora y, bueno, pues con muchísimas dudas, claro, es que nos presenta el documento, esta enmienda transaccional, recordándonos lo que ocurrió el año pasado. Es que el planteamiento es exactamente el mismo. Presentaron un documento de presupuestos y luego dijeron, el documento no se mueve, ¿de dónde conseguimos más millones? No los tenemos, no los inventamos. Nos inventamos el PMS, nos inventamos de dónde poder sacar para vender un acuerdo que luego no se puede llevar a cabo. Y esto, a los compañeros de Irabasi y de Podemos, si les pasa la primera vez, bueno, puede ser credulidad e ilusión, pero por segunda vez tiene otros calificativos. Porque no es cierto que se pueda considerar que la venta de Gurechocoa sea PMS certero. Pero es que además, si nos lo dijo el señor interventor en la comisión, y nos lo dijo clarísimo, que es que la forma de financiar estas enmiendas no es correcta, no es válido, no se puede utilizar la venta de patrimonio, no se puede utilizar el dinero que hipotéticamente se pudiera conseguir de la venta de Gurechocoa para muchísimas de las cuestiones que están planteando aquí. Ustedes plantean subvenciones y convenios que no se pueden financiar con Gurechocoa. Si es que esto es papel mojado y ustedes lo saben. Y lo vuelven a repetir. Y van a la comisión con una transaccional que luego cojo, la cambio de papel, me vale casi el mismo informe. Si es lo mismo, si es que no se puede llevar a cabo. Y lo saben. Pero oye, quieren acusar a los demás de que es imposible llegar a acuerdos. Pues desde luego, con estos planteamientos, con tan poca responsabilidad, que parece que no saben ustedes lo que nos hemos estado jugando en este debate presupuestario, con nosotros desde luego de estas formas no, evidentemente no van a poder contar. Nosotros lo que sí hicimos
fueron una serie de enmiendas a las que ustedes han ido diciendo no, no, no y no. Y es lo que nosotros hoy volvemos a mantener y volvemos a defender. Volvemos a plantear que nuestro modelo es diferente, sí, sí, pero que estábamos dispuestos a intentar negociar y acordar para poder conseguir que nuestro proyecto pudiera llevarse adelante. Claro que sí, para eso se está en política, señor López de Munaín, para tener las ideas claras, para saber lo que se quiere hacer en la ciudad y para defenderlo. Y acordar, claro que sí, para sacarlo adelante. Pero es que parece que ustedes, como no tienen claro qué proyecto tienen, lo único que les preocupa es, pues, a ver si hay un presupuesto, a ver cómo salimos de esta. Porque desde luego que les veo absolutamente sin rumbo, sin rumbo. No tienen nada claro de lo que quieren hacer para la ciudad, si les vale un roto o un descosido. Pero nuestras propuestas eran muy claras, eran muy claras. Nosotros queremos que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se adapte a lo que ha acordado con el resto de instituciones con el reparto de cartera de asuntos sociales. Queremos que se adapte, queremos que cumpla lo que ha prometido desde el 1 de enero. Y que ponga los medios y los recursos. Y por eso pedimos que se haga un centro de atención diurna, que se necesita, y ustedes han dicho que no. Que se dé apoyo económico a las personas mayores que no tienen plaza en las residencias y que tienen que ir a privadas y que no pueden asumirlo. Y ustedes también han dicho que no. Han dicho que no al Centro Sociocultural de Mayores de San Martín. Han dicho que no también a otro bloque de propuestas muy importantes vinculadas a la promoción, a la promoción económica y al empleo. Que ustedes en su propuesta lo reducen un 6% el presupuesto. Y cuando venimos nosotros a decir, no toca, es imposible hacer esto ahora, esto no tiene ningún sentido, hay que dotar de más dinero, de más apoyo a las pymes, de más apoyo a los autónomos, de más apoyo al comercio, que queremos poner en marcha un plan de choque contra el cierre de comercios en el centro, que tenemos un montón de medidas concretas, ustedes nos dicen que no. Pero por decirnos que no, nos han llegado a decir que no. ¿Recuerdan aquel plan que vendieron ustedes? El plan de empleo joven, valorado en 2,5 millones, que lo iban a soportar con una subvención, que perdieron. Tampoco han querido apoyar el que nosotros dotásemos de dinero para que su proyecto saliese adelante. Tampoco. Ni las cocheras de Tuvisa, ni más dinero para el teatro principal, que ya hablaremos de esto estas próximas semanas, ni continuar con la reforma de la avenida, ni apoyar a las casas regionales que estuvieron aquí y que les dijeron otra vez que iban a recuperar el dinero y no lo han hecho. Apostar realmente por la reforma de coronación, de los equipamientos para los barrios, para los antiguos y para los nuevos, que cada uno necesita lo suyo, las reformas de los frontones de Betija y de Aduza, a todo nos han ido diciendo que no. Y claro que es un modelo diferente, totalmente diferente. Y por eso mismo, como ustedes lo rechazan y como ustedes prefieren tener una ciudad paralizada a realmente hablar y realmente negociar con el Partido Popular, pues nos vamos a encontrar con una situación muy difícil para Vitoria. Muy difícil. Y otra vez tengo que dejar la pregunta en el aire. ¿Qué va a hacer este gobierno que sigue sin respondernos? ¿Qué va a hacer para salvar de esa situación a la que nos ha llevado a los vitorianos? Muchas gracias, señora Comerón. Turno de réplica ahora por parte del Grupo Irabazi. Señor Fernández. Sí, mira, es que, bueno, realmente no iba a intervenir, pero ante las palabras de la portavoz del Partido Popular, casi me veo en la obligación. Porque, bueno, en fin, yo insistir a la señora Comerón que ha comentado, bueno, pues que aquí no estamos peleando todos. El problema es que ustedes están en solitario. No, están muy en solitario, parece que están peleados con todo el mundo. Y ustedes dicen que Vitoria-Gasteiz está paralizada, etcétera. Yo ahí lo argumentarán. Lo que está paralizado ahora mismo es el Partido Popular en ese estrado, los 9 concejales. El único cambio que ha habido en los últimos tiempos ha sido de cara de la portavoz. El resto está paralizado. Entiendo, yo antes lo he comentado, a ustedes lo que les molesta es que no se haya llegado a un acuerdo con ustedes. Ya está. Porque tenemos dos modelos de ciudad completamente diferentes. Y por esa razón, nosotros venimos aquí a defender unas políticas propias de nuestra ideología, lógicamente. Esa green capital de verdad y esas políticas sociales. Eso es lo que hemos intentado impregnar en este presupuesto. Es cierto que no es presupuesto ideal, pero es al final el fruto de un diálogo y del consenso al que nos hemos llegado.
Y por eso también he dicho, y lo he comentado, y lo comenté ayer, lo comento hoy, que la decisión que se tomó en Asamblea es la abstención. Por lo tanto, yo aquí no estoy a lanzar frases, sino a llegar a hechos, y por eso está claro que el hecho es un acuerdo con el Gobierno, y creo que es lo que mucha parte de esa ciudadanía a la que usted alude nos está pidiendo, llegar a acuerdos. Y por lo tanto, aquí hay un acuerdo, ustedes verán lo que deciden con su voto, totalmente respetable, pero es un acuerdo presupuestario hacia una ciudad mucho más sostenible y mucho más social. Miasker. Miasker zuri, Fernández Jauna, orain Podemos en txanda. Ez du parte hartuko, bigarren txanda honetan, beraz alderdi sozialistari dagokio hitz egitea. Señor López Munain. No, yo solo por aclarar la señora Comerón cuando dice que yo digo lo de Arlauta. No, yo eso no lo he acuñado yo, eso lo ha dicho usted en varias ocasiones. Y yo me he hecho reflejo de lo que usted ha dicho, nada más. Lo que sí puedo decir, y eso lo digo yo, es que ustedes han estado permanentemente enrocados en no querer llegar a ningún acuerdo para que este presupuesto salga. Eso es lo que sí lo digo yo y eso es lo que sí ha sido en todo el proceso que hemos tenido, ¿verdad? Y no me haga trampas, revísese las fichas del decreto de cartera. No pretenda que este ayuntamiento asuma competencias que no son de él, porque iríamos en contra del espíritu precisamente de la ley de derechos sociales, que es el reparto de competencias. A no ser que lo que quiera es que con dinero del ayuntamiento financiemos residencias privadas. No es una competencia nuestra para nada dar respuesta a la necesidad de residencias de los colectivos que nos competen por parte de este ayuntamiento. Es por parte de esta institución. Por lo tanto, salvo que tenga usted ese interés, este ayuntamiento no tiene por qué entrar en eso. Revísese las fichas, por favor. ¿Se ha terminado, señor López Munain? Sí. Turno ahora del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, a mí me gustaría señalar en relación con la intervención que ha hecho la señora Comerón, en el sentido de, hablaba de 107 enmiendas, que nosotros además hemos valorado, las hemos analizado. El problema está cuando nos vamos a los ingresos, o sea, 25 millones desde luego es algo implanteable el incorporar a un presupuesto. De ahí la desmesura, ya la desmedida y digamos que ya era una muestra de la intención real de negociar que ustedes tenían con este equipo de gobierno. Creo que hay ciertos momentos que ustedes todavía no han superado. En cualquier caso, me gustaría recordar, hablaban de dividendos de sociedades, hablaban de bueno, que incluso renunciáramos a compromisos que formalmente ya tiene adquiridos este ayuntamiento y que es imposible renunciar a los mismos. Hablaban de apelar a más financiación del Gobierno vasco. ¿No ha hecho un esfuerzo suficiente, más que suficiente, este equipo de gobierno durante este ejercicio para conseguir duplicar ese canon de capitalidad, así como la implicación de otras instituciones para proyectos en Vitoria, para inversiones? Creo que el compromiso de Gobierno vasco con esta ciudad es incuestionable, porque de hecho tengo que recordarle el conjunto de subvenciones que ustedes recibieron para el Palacio Europa, para la Avenida Gasteiz y para la estación de autobuses. Quiero decir que esa financiación también vino de Gobierno vasco. Es innegable el compromiso del Gobierno con esta ciudad, así como de otras instituciones, y eso ha sido gracias al esfuerzo de este equipo de Gobierno, y eso es lo que ha permitido mejorar la situación económica y la capacidad inversora del Ayuntamiento para este ejercicio 2017 e incorporar proyectos que nosotros, de forma responsable, no incorporamos en ese presupuesto 2016. Pero la ciudad, no se preocupe, señora Comerón, que no está parada en absoluto. No se preocupe que la ciudad no se para, que con prórroga o de la forma que sea, nosotros vamos a seguir apostando por todos los proyectos, todos los que puedan salir adelante. En cualquier caso, hacía también usted alusión de que la gente, cuando en sus rutas sociales dice que siempre están ahí, que siempre les reciben, que siempre les acompañan. Pues no puedo evitarlo, señora Comerón, pero yo en la legislatura pasada personalmente dirigimos escritos a concejales para mantener reuniones con ellos sobre asuntos que eran importantes para esta ciudad también y que nos afectaban, y no se nos recibió. Nos tuvimos incluso que personar abajo y no había nadie, dirigiendo hasta correos, o sea, ustedes, personalmente, dicen que reciben a todo el mundo. Perdonen, pero es que por experiencia personal tengo que decirles que eso no es cierto. Eso no es cierto. Y lo he vivido personalmente. Personalmente. En cualquier caso, también me gustaría referirme a que, bueno, pues
Me gustaría que algunos abandonaran decisiones que parecen que tenían tomadas con anterioridad, que han cerrado el margen a la oportunidad de entendimiento, a la oportunidad de llegar a un acuerdo. Creo que deben reconsiderar esa posición, porque parece, por todos los hechos que se han venido sucediendo, por cómo han ido las reuniones que hemos venido manteniendo a lo largo de estas semanas, parecía una decisión adoptada antes de que nos diéramos ni siquiera la oportunidad de poder entendernos, de poder sumar a un acuerdo que entendemos que es bueno, que es bueno. Creemos que, como hemos dicho, suma y enriquece nuestro propio proyecto de presupuestos. Creemos que suma. Y me gustaría insistir en esa idea. Hay que intentar renunciar un poco a esa decisión anticipada que ustedes tomaron, que adelantaron, y nos gustaría que se dieran la oportunidad de dialogar, de llegar al entendimiento y que apoyen y que se sumen a este acuerdo, a esta enmienda transaccional que se ha presentado. Y quiero reconocer también el esfuerzo que han realizado estas formaciones, siempre desde la responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Comerón. Señor López de Munain, ha habido un periodo de enmiendas, de debate de las enmiendas, donde nuestro grupo ha presentado las mismas que hoy mantenemos, y se podía haber debatido. Y ustedes decidieron que las vinculadas a asuntos sociales no se debatían, que las que hoy aquí está diciendo que no entiende, bien tuvo la oportunidad de preguntar. Pero es grave que el responsable de asuntos sociales del ayuntamiento no sepa de lo que estamos hablando, porque lo que ha demostrado hoy aquí es que ni se ha leído el decreto de alcaldía ni que afecta a su departamento, porque lo que estamos pidiendo en las enmiendas, claro que es competencia del ayuntamiento desde el 1 de enero. Y ustedes, insisto, no quisieron ni intervenir. Tal vez es porque lo que les molesta es que reconocen que están dejando de lado a esas personas mayores que ahora sí son su responsabilidad, ahora más que nunca. Ustedes sabrán, nosotros seguiremos defendiendo esto y el resto de enmiendas a lo largo del año para conseguir que salgan adelante los diferentes proyectos. El responsable de Irabasi ahora plantea la reventa de los proyectos que ya vendió en la legislatura, o sea, en el presupuesto anterior, que esto decía que lo hacía el Gobierno. Porque el Gobierno, cuando nos presentó este borrador, hablaba de proyectos que ya había anunciado que iba a hacer para el 2016 y que no estaban hechos. Y usted, como no se los hicieron en el 2016, pues ahora los vuelve a revender. Bueno, pero me hablaba de algunos de ellos, ¿con qué se van a financiar? Si lo que están planteando ustedes y lo que están firmando ustedes ya saben que no es real, que para el plan de empleo del que está hablando no se puede sostener con venta de PMS. Si lo saben ustedes, si se lo dejó bien claro el interventor en la comisión anterior. Bueno, pero lo peor de todo, ya al margen de que lo que están firmando saben que no es real, si saben que no dan los números, si es que saben que no dan los números. Con lo cual, es más claro que nunca. Dice ahora que no ha habido cambios en el ayuntamiento, que no ha habido cambios, que esto es eso de siempre. No, yo insisto, y cada vez lo tengo más claro, que lo que ha pasado en este año y medio es que Vitoria ha cambiado, pero ha cambiado a peor. Ha cambiado a una ciudad paralizada, sin proyectos, sin ilusión y con un alcalde que los que le pusieron en el Gobierno le han abandonado, que está solo, que está sin rumbo y que no sabe cómo salir de esta situación que él mismo ha calificado de terrible. Gracias. Muchas gracias, señora Comerón. Por lo tanto, ahora, terminado el debate, vamos a proceder a la votación de los puntos. Primero, empezamos con la enmienda transada por Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos e Irabasi. Posteriormente, la enmienda en bloque del Partido Popular y, finalmente, el dictamen definitivo. Y advierto al Grupo H. Bildu que la explicación de voto es para limitarse única y exclusivamente a la explicación de voto. Pasamos, por lo tanto, a la aprobación, en su caso votación, de la enmienda transada por los cuatro grupos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
Queda, por lo tanto, rechazada con los votos en contra del Partido Popular y de H. Bildu y el voto favorable del resto de grupos. Ahora procede la votación de las enmiendas en bloque del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Partido Popular y el voto contrario del resto de formaciones. Y ahora procede la votación del dictamen definitivo de los presupuestos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda, decae, por lo tanto, con el voto contrario del Partido Popular y de H. Bildu, el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista y la abstención de Podemos e Irabazi. Explicación de voto, señora Larrión. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, Euskal Herria Bildu no podía votar a favor de las enmiendas transadas porque lo pactado, entre otras cosas, suponía aprobar recortes. Por ejemplo, un recorte en cooperación, la prórroga firmada por el alcalde, que se puede ver en la que está colgada en la web, es de 2.346.500 euros, además mantenido para toda la legislatura, y el pacto al que habían llegado ustedes era de 1.518.000. Y lo mismo pasaba en el empleo verde y garantizado. Aparecen 830.000 euros en la prórroga firmada por el alcalde y, sin embargo, son 300.000 lo que han pactado. Son solo ejemplos, pero al final son recortes. Sin embargo, con Podemos e Irabazi coincidimos, yo creo que en lo práctico, y estamos además… Ya sé, señora Larrión, a la explicación de votos sin mencionar el resto de formaciones políticas, perfecto, por favor. Perfecto, perfecto. Yo creo que seguiremos entendiéndonos en otras cuestiones y creo que habrá posibilidades para seguir en el cambio, como lo acabamos de hacer además también en el pleno que acabamos de pedir para Garoña. Llevamos trabajando juntos mucho tiempo y seguiremos haciéndolo. Larrión. Perfecto. Tampoco, evidentemente, podíamos apoyar las enmiendas del Partido Popular. También era algo evidente y también, evidentemente, tal y como lo hemos dicho al principio, hemos rechazado el proyecto de presupuestos porque es malo. Y la verdad es que en este mundo de la posverdad, el consenso también consideramos que es un mantra absolutamente vacío de contenido. EH Bildu no enarbola la bandera del consenso, sino la del cambio. Y el cambio es algo muy serio y se tiene que hacer con seriedad. Y eso exige garantías. Y la garantía es pasar de las palabras a los hechos. Y la garantía es cumplir con la palabra dada. Pero hay que cumplir con la palabra dada no entre partidos, sino la dada a la ciudadanía. Y eso es lo que está, desde luego, lo que va a plantear EH Bildu, por eso ha votado en contra de lo que se presentaba aquí, porque lo que creemos es que hay que cumplir con la palabra dada. Nos prometimos en su momento hacer todo lo posible para desalojar a Maroto y cumplimos con la palabra dada. Y luego nunca hemos pedido. Señora Larrión. Perfecto, perfecto. Es que perfecto. Lo que no puede ser, yo sé que soy muy flexible en las intervenciones del pleno, lo que no puede ser es que usted utilice esta herramienta no cumpliendo la normativa y el reglamento establecido en este pleno. Yo le pido que termine explicando por qué ha votado perfecto. Lo que ha votado y no citando ni al resto de formaciones políticas, ni al resto de concejales o concejales, ni otros temas que está utilizando esta explicación de voto para poner encima de la mesa. Perfecto. Hemos rechazado este proyecto que teníamos sobre la mesa porque, desde luego, no apuntaba hacia el cambio. Y lo que tenemos muy claro es que cuando se trabaja por el cambio sí se consiguen mayorías en este pleno. Y, sin embargo, cuando lo que hay sobre la mesa no apunta hacia el cambio, no se consiguen mayorías en este pleno. Cuando este proyecto de presupuestos, bueno, has sumado a 9, creo que eso no se puede ahora contar, pero sin embargo la conclusión creo que es clara. Tener mayoría supone apostar por el modelo de cambio de ciudad. Si se quiere volver a tener mayorías, hay que trabajar por el cambio y en ese camino está Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko. Bien. Le recuerdo que las reglas están para cumplirlas, también en la explicación de voto, cosa que hoy ha vuelto a demostrar que no ha hecho. Levantamos la sesión.